Muy bien, queridos suscriptores, este es mi nuevo video sobre cuáles son y qué nos dicen acerca del juego los códigos de región. Pues el primero que empezaremos será con el SS, que es visto muy comúnmente, que significa Sony Computer Europe Software. Este corre a 50 Hz, no voy a hablar sobre cuáles son las resoluciones de 50 Hz y 60 Hz, porque eso yo ya lo he tratado en otros videos, y viene de la región UK, que significa Reino Unido. Regularmente pueden venir en inglés o incluyen otros idiomas como pueden ser el francés y el español. Después tenemos el SLES, que es el Sony License Europe Software, que también corre a 50 Hz. Este viene en alemán. Regularmente he visto de estos poco, pero también incluyen los idiomas que es inglés, francés y también a veces el español. O en algunos casos solo incluyen el idioma alemán. El siguiente es el Sony Computer US Software, que es el SCUS. Esto lo van a ver más seguido, bueno, en nuestra región, porque como corre a 60 Hz es más común que lo encontremos para nuestros sistemas de PlayStation 2. La región es de United States, que obviamente significa Estados Unidos de Norteamérica, y regularmente nada más incluyen el idioma inglés. El siguiente que tenemos es el SLUS, que significa Sony Licensed US Software, y que también corre a 60 Hz. Este también llega solo a tener el idioma inglés, muy rara vez también el español, pero la región de este también es la de United States, que obviamente significa Estados Unidos de Norteamérica. Y pues al final tenemos la que es SLPM, que realmente no tengo mucha idea de qué signifique. Sé que la S y la L significa Sony Licensed. Corre a 60 Hz porque el NTSC-J, que es el que pertenece a Japón, y como en Japón también todos los sistemas son a 60 Hz, pues también corre a la misma resolución que en América. La región obviamente es de Japón, y pues es toda la información que tengo sobre este código de región, y realmente yo jamás he visto uno con estas siglas. También tenemos otros que son los de discos promocionales de PlayStation 2, como pueden ser los Network Access Disc, y por ejemplo tenemos el PBPX, ese es muy común, y otros que encontré que aunque yo no los he visto, dicen que andan rondando por ahí, que son el SLKA, el SLPS, SCPS. Yo no los he visto estos últimos tres, pero los quise anotar en este video porque... Sin embargo, los encontré como si fueran igual que el Network Access Disc, que son discos promocionales. Bueno, este fue un video muy cortito. Espero que les haya gustado y cualquier duda déjenle en comentarios. Hasta la próxima. Los saludo a su amigo Datsel Selenita.